Vista TV, la información que no se vende ni se oculta. Como siempre, los saludamos, Salvio Aguilar Champo, y es un gusto tener un público como ustedes que constantemente están pendientes del programa y también a través de las redes sociales. Estamos en A Simple Vista TV informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Vamos a tener algunos temas muy interesantes en el transcurso del programa. Estarán viendo estas entrevistas, estos temas, y vamos a mencionar que tenemos en el tema político la entrevista con Marco Adán Quesada Martínez, quien busca ser candidato a gobernador en el 2021 para gobernador de Chihuahua. Y esto comentamos, pero también abordamos diferentes temas en la entrevista, y vamos a también a conocer si su candidatura será en forma independiente o por el partido Morena. Y otro tema que también igual de relevante, yo creo que es interesante asistir a la Canaco en Chihuahua, es el segundo encuentro de proveedores del sector restaurantero, 24 y 25 de octubre. Este evento, donde anunciaron el encuentro, estuvo presidido por Carlos Fierro Portillo, líder de Canaco Chihuahua, y también estuvo presente, por supuesto, Omar Armendáriz, vicepresidente de la sección especializada de restauranteros. Y otro tema que vale la pena anunciar al inicio del programa A Simple Vista TV es que hay un ganador de la categoría humanitaria del premio Luis Elizondo 2018, el doctor Michael Berkeley. Desde hace 30 años atiende grupos vulnerables, 5.500 pacientes indígenas de la región tarahumara. Es un médico de la selección olímpica en Estados Unidos, pero dejó todo por ayudar a las diferentes etnias mexicanas. Vamos a comentar esto y más en el programa A Simple Vista. Ahora sí, vamos al corte y regresamos en A Simple Vista TV. ¿Sabías que cualquier ciudadano puede obtener información pública de manera gratuita? Es tu derecho y por ley te pertenece. En Chihuahua existe el ICHITAIP, la institución que se encargará de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate al ICHITAIP y conoce este derecho. Chihuahua, Chihuahua, somos los Tres Tristes Tigres y estamos muy contentos de avisarles que pronto estaremos con ustedes. Nos vemos el 19 de octubre en el Teatro de los Héroes. Puedes encontrar tus boletos en StarTickets.mx. No se pueden perder este show México Media. Los invitamos, sus amigos, los Tres Tristes Tigres. Atrévete a vivir una noche paranormal. Misterio, manifestaciones, espeluznantes fenómenos y mucho más. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atención, Chihuahua. Nos vemos próximamente el viernes 26 de octubre a las 20 horas en el Teatro de los Héroes, donde te presentaré escalofriantes casos aterradores jamás antes vistos al lado de Silvia Enciso y de Luisa Cárdenas. La cita, 26 de octubre, 20 horas, Teatro de los Héroes. Boletos en taquilla.
taquilla y también en Star Tickets. De ahí nos vamos a ir a una exploración en el VIP a la planta de Ávalos. Será una experiencia terrorífica. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atrévete a vivir una noche paranormal. Otro de los temas muy importantes que tenemos en el programa A Simple Vista TV es precisamente el 65 aniversario del voto femenino. Se reunieron decenas de mujeres para conmemorar esta gran fecha del voto femenino. Y vamos a comentarlo más adelante también en el programa. Ahora sí, vamos a iniciar con este tema del encuentro, segundo encuentro de proveedores del sector restaurantero, el día 24 y 25 de octubre. Vamos a escuchar qué es lo que dijeron en esta información muy importante que se llevó a cabo en la Canaco, Chihuahua, y el encuentro, por supuesto, será ahí en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del municipio de Chihuahua. Presidió el evento Carlos Fierro Portillo, líder de la Canaco, y también el vicepresidente de la sección especializada de restauranteros, Omar Armendáriz. Vamos con este video. Exitoso, fue el primero, tuvimos buenos números, invitarlos este año. Lógicamente es hacer negociaciones uno a uno. Como sector restaurantero, yo creo que damos bastante negocio, comercio aquí en la ciudad. Y impulsar la proveeduría local, hay muchos proveedores, hay también algunos emprendedores que traen sus productos locales. Y más que nada es eso también, ¿no? Impulsarlos. Y continuamos en A Simple Vista TV. Vamos a platicarles sobre este triunfo que obtuvo el doctor Michael Berkley. El estadounidense ha apoyado en diferentes acciones humanitarias, ha apoyado a la región tarahumara, incluso construyó un hospital y atendió a 5.500 pacientes indígenas. Es el promedio de pacientes atendidos en la región. ¿Y por qué platicamos de él? Precisamente porque fue el ganador de la categoría humanitaria del premio Luis Elizondo 2018. Vamos a ver más sobre el médico de la selección olímpica en Estados Unidos, quien dejó todo en su país para apoyar a las comunidades indígenas, a las diferentes etnias en el país mexicano, principalmente en la región tarahumara. Construyó un hospital para atender a los pacientes de la región. Vamos a escuchar y ver ese video. El ganador de la categoría humanitario del premio Luis Elizondo 2018 es el doctor Michael Berkley, médico ortopedista y traumatólogo que lleva más de 30 años dedicando su vida a atender grupos vulnerables de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. El doctor Berkley construyó un hospital en el ejido Samachique, en el municipio de Huachochi, que al día de hoy atiende anualmente a 5.500 pacientes indígenas aproximadamente. Soy el doctor Mike Berkley. Por muchos años yo atendía lesiones de esquiar y mucho trauma. Él fue el médico de la selección olímpica de Estados Unidos. Él es una eminencia médica que dejó todo ahí en Estados Unidos, una prestigiosa carrera para venir a ayudar a los tarahumaras. Tuve la oportunidad para trabajar en un barco que fue hospital en Michoacán. Y este viaje reanimó mi amor de México y decidí a empezar a trabajar en México. Él, a través de la Clínica Las Américas, operó a niños y jóvenes con problemas
óseos con malformaciones congénitas. Y él tenía muchas ideas acerca de ayudar a los tarahumaras aquí en la sierra. Se dio cuenta de que es gente muy pobre, que tiene un acceso casi nulo a los servicios de salud. El problema aquí en la sierra es los rarámuris no tienen confianza en la medicina y fue la razón que decidimos a construir un hospital para los rarámuris en la mitad de su tierra. Empezaron a capacitar jóvenes tarahumaras allá en Chihuahua para que vinieran a trabajar en laboratorio, enfermería, rayos X. Y ya para el 2002 estaba ya trabajando a casi todas sus capacidades, desde quirófanos, rayos X, laboratorio, los encamados, el dental y la consulta externa. Va a buscar a los pacientes, va a las comunidades que están más lejanas, atiende pacientes, se trae a los que necesitan cirugía, hospitalización. Y ya tenemos 20, casi 25 mil expedientes. Ha sido un esfuerzo de trabajo de él y del equipo que ha estado aquí, desveladas, viajes. Quiero que trabajamos en más comunidades, porque hay muchas comunidades aisladas, muy remotas. El doctor Michael Berkley ha contagiado su pasión por ayudar a los demás y así ha logrado establecer un equipo de colaboradores para hacer una labor digna y eficiente para las etnias indígenas de Chihuahua. Por más de 30 años ha sido ejemplo de altruismo al donar su tiempo, conocimiento y recursos a la labor social y humanitaria. Por eso, el doctor Michael Berkley es merecedor del premio Luis Elizondo 2018 en la categoría humanitario. ¡Enhorabuena! Y continuamos con la información en A Simple Vista TV. Recuerden que estamos en redes sociales, A Simple Vista TV. Y también tenemos en Facebook un grupo amplio. El grupo se llama Chihuahua A Simple Vista en Facebook. También nos pueden encontrar como Rosario Aguilar Champo en Facebook, A Simple Vista TV en Facebook y en YouTube, A Simple Vista TV, al igual que en Twitter, A Simple Vista TV. Vamos a comentar que tenemos algunos temas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Recientemente platicamos con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el estado de Chihuahua, quien ha viajado incluso a países centroamericanos, recientemente a Guatemala, precisamente para abordar de alguna forma los temas de los migrantes. Ustedes recuerdan que están realizando acciones desde hace varias semanas y meses en favor de los migrantes, incluso también de las acciones que les ha preocupado es precisamente de la situación de los migrantes y precisamente para que en este tránsito de migrantes al país, al estado de Chihuahua, recientemente realizaron un acuerdo con la Policía Federal en la región Chihuahua para poder apoyar de alguna forma y constantemente a los migrantes que transitan por México, por el estado de Chihuahua. Ustedes saben que se está llevando a cabo una caravana desde hace algunos días. Lamentablemente ocurrió un hecho en donde algunos migrantes intentaron arribar al país mexicano de una forma pues no adecuada, violenta, y la reacción nos hizo esperar del gobierno mexicano a través del presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien dijo que permitirán la entrada siempre y cuando sea pacífica, jamás permitirán que sea por la vía violenta, por la fuerza, para que puedan ingresar en forma irregular o violenta a México, pues no se los van a permitir de ninguna manera. Mientras tanto, ustedes también pueden observar algunas informaciones nacionales e internacionales, pues el presidente de Estados Unidos, Trump, está de alguna manera también preocupado por esta situación, pero advierte que no permitirá de ninguna manera que avance esa caravana hacia su país y las fronteras serán cerradas y no solo será vigilancia de seguridad interna, sino también militarizada. Está ya abordando este tema y ha comentado que hará uso
del ejército de su país para impedir que entren más migrantes al país vecino estadounidense. Pero entre toda esa información que les estamos comentando, es importante también conocer qué es lo que sucede con las acciones que protegen y favorecen los derechos humanos de los migrantes. Pues vamos a conocer diferentes videos también de otros temas que está trabajando la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que bien preside el licenciado José Luis Armendáriz González, también el secretario técnico José Alarcón. Vamos a ver estos videos para que ustedes estén enterados de lo que ocurre. Cuando ciudadanos no residentes en los Estados Unidos hayan sido detenidos con fines de deportación y una vez iniciado el juicio, pueden solicitar su liberación bajo fianza. La fianza migratoria es la posibilidad de poder llevar un juicio en libertad mediante el pago de una cantidad de dinero que sirve para asegurar que asistirás ante la corte cuando se te requiera o bien para proteger la seguridad de la comunidad. Solo un juez puede conceder tu libertad bajo fianza y fijar la cantidad que habrás de pagar para obtenerla. Se emplean algunos criterios para determinar el monto de la fianza, tales como tu historial criminal, el riesgo de fuga, el peligro para la comunidad o la seguridad nacional y aspectos de arraigo como tener empleo y comprobar lazos familiares. Al final del proceso, podrás recuperar el monto de la fianza que dejaste como garantía. Es sumamente importante que asistas a cada audiencia de inmigración, incluso si no tienes un abogado. De no hacerlo, el Tribunal de Inmigración ordenará tu deportación automática en ausencia. Perderás el derecho a recuperar tu fianza y se dictará en tu contra una orden de detención de fugitivo expedida y ejecutada por ICE. Debes saber que pagar la fianza no es garantía de libertad absoluta. Quienes con frecuencia son dejados en libertad mientras se resuelve su caso, ya sea con fianza o con brazalete electrónico, son los residentes permanentes legales que han sido detenidos por una acción que no es un delito agravado, las embarazadas, los cuidadores principales de una persona que no puede valerse por sí misma, por ejemplo, las madres con niños o niñas, los indocumentados que llevan tiempo viviendo en los Estados Unidos, pero que no han tenido ningún récord criminal. Y aquellos indocumentados que tienen hijos ciudadanos estadounidenses y se considera que no son un riesgo de fuga. Recuerda, el plan es tener un plan. Y conocer y ejercer tus derechos es parte del plan. De acuerdo con estudios y estadísticas, cada año se incrementa el número de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados que dejan sus países de origen para poder llegar como destino a los Estados Unidos. Lo cierto es que miles de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados son víctimas de trata de personas. Crimen en donde los traficantes los atraen con falsas promesas de una vida mejor. Aunado a la trata de personas, miles de ellos son víctimas de otros delitos en los Estados Unidos, que pueden ser la violación, el asesinato, el homicidio, la violencia doméstica y la agresión sexual. Es por ello que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, el USCIS por sus siglas en inglés, ofrece diversos programas humanitarios y de protección para apoyar a niñas, niños y adolescentes no asistidos que son víctimas de la trata de personas y de otros crímenes, proporcionando alternativas legales de inmigración. Este apoyo tiene como finalidad el retorno seguro de estos menores a su país de origen y se logra a través de un alivio migratorio. Un alivio migratorio consiste en aplicar una serie de recursos legales de protección a menores, contenida en el Sistema de Protección Humanitario, en donde se incluye la Ley de Protección de Víctimas de la Trata y otros crímenes. La TVPRA, por sus siglas en inglés, exige que las niñas, niños y adolescentes no acompañados deben ser examinados como posibles víctimas de la trata de personas.
y garantizará, en la mayor medida posible, que los niños no acompañados tengan un abogado para representarlos en procedimientos legales y para protegerlos del maltrato, la explotación y el tráfico. Esta ley se asegura que los menores no asistidos sean repatriados de manera segura. Recuerda que el plan es tener un plan y que los derechos de la niñez son tutelados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los tribunales internacionales. Permanecer en silencio frente a una autoridad puede ser la diferencia entre acelerar tu deportación o tener tiempo suficiente para ser defendido y hacer valer tus derechos. Para garantizar que tus palabras no te comprometan, existe la Rights Card, un documento del que ya hemos venido hablando y que siempre debes llevar contigo. La Carta de Derechos, o Rights Card, es un documento como este, que avisa a los agentes de migración u otras autoridades que no hablaremos una sola palabra hasta que no esté un abogado presente. Imprímela, llévala siempre contigo. La puedes encontrar en migrantes.cndh.org.mx. Cuando muestras la Rights Card, debes estar decidido o decidida a no hablar una sola palabra con nadie, solo a hacer uso de tu derecho a guardar silencio. Y desde luego, hacer una llamada que de preferencia debe ser a un abogado o asociación a la que pertenezcas. No olvides decirle en dónde estás y esperar a que llegue. Cuando son detenidas o detenidos por autoridad migratoria, muchas personas hablan de más. Es cuando hacen más sencilla su deportación. Así que, shh, no hables, no firmes nada, entrega tu Rights Card. Llama a un abogado o asociación de ayuda al migrante y espera su ayuda. Recuerda, el plan es tener un plan. Saber tus derechos y ejercerlos es parte del plan. ¿Sabías que cualquier ciudadano puede obtener información pública de manera gratuita? Es tu derecho y por ley te pertenece. En Chihuahua existe el ICHITAIP, la institución que se encargará de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Acércate al ICHITAIP y conoce este derecho. Hola amigos de Chihuahua, Chihuahua, somos los Tres Tristes Tigres y estamos muy contentos de avisarles que pronto estaremos con ustedes. Nos vemos el 19 de octubre en el Teatro de los Héroes. Puedes encontrar tus boletos en startickets.mx. No se pueden perder este show México Media, los invitamos sus amigos, los Tres Tristes Tigres. Atrévete a vivir una noche paranormal, misterio, manifestaciones, espeluznantes fenómenos y mucho más. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atención Chihuahua, nos vemos próximamente el viernes 26 de octubre a las 20 horas en el Teatro de los Héroes, donde te presentaré escalofriantes casos aterradores jamás antes vistos al lado de Silvia Enciso y de Luisa Cárdenas. La cita 26 de octubre, 20 horas, Teatro de los Héroes. Boletos en taquilla y también en Star Tickets. De ahí nos vamos a ir a una exploración en el VIP a la planta de Ávalos. Será una experiencia terrorífica. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atrévete a vivir una noche paranormal. Y es así como llegamos al final del programa. Les agradecemos su presencia.
Estamos transmitiendo en Canal 77 de Easy desde Hidalgo del Parral, Chihuahua, para todo el estado, en la entidad sureña y a nivel nacional e internacional, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. A Simple Vista TV, la información que no se vende ni se oculta. Canal 77 de Easy, de 7 a 8 de la noche, diariamente estamos con ustedes. Hasta la próxima.